cierra North Star Mall en San Antonio luego que paciente con COVID-19 visitó el centro comercial. Gobernador encabeza plan estatal para la atención del coronavirus. Hospital Salvador Chavarría habilitará área exclusiva para pacientes con coronavirus. Jurisdicción sanitaria capacita personal médico para atender el coronavirus. Envían a la fosa común cuerpo de ahogado encontrado el viernes en el río Bravo. Detienen por amenazas a mujer que acuchilló a su esposo en la colonia Lázaro Cárdenas. Agentes ministeriales aseguran 6 kilos de cristal en la colonia 28 de junio. Arrestan a sujeto con 2.5 kilos de metanfetaminas en el puente internacional número 2. Capturan a hombre en punto de revisión. Tenía 58 órdenes de arresto en su contra. Hoy es 2 de marzo. Hoy comenzó el censo de población y el alcalde invita a la gente a participar de esto. Y mucho más en esta edición nocturna de Telezócalo. Es lunes y nosotros hoy así comenzamos. La temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Bienvenido a una edición más de Telezócalo Nocturno. Tenemos toda la información de noticias ya preparada, pero también la información del pronóstico del tiempo. Durante esta noche el termómetro desciende hasta marcar una temperatura mínima alrededor de los 16 centígrados. Esperamos una condición de cielo con nubosidad creciente. El día de mañana martes, durante la tarde-noche, ingresa el frente frío número 42, también en interacción con la tormenta invernal número 10. Trae consigo probabilidad de lluvia en un 40%. Temperaturas máximas durante el día alrededor de los 26 centígrados, la mínima en los 14. Para el día miércoles se disipa la probabilidad de lluvia durante la tarde-noche, pero las temperaturas mínimas van a descender hasta marcar 3 centígrados. Para este próximo jueves, la máxima alcanzaría 23, la mínima se mantiene en los 8 sin probabilidad de lluvia. Y para el próximo viernes, casi fin de semana, la temperatura máxima alcanzaría casi los 30 centígrados, mientras que la mínima seguiría manteniéndose en un dígito alrededor de los 9 grados. Amanece y anochece con temperaturas frías en Piedras Negras, pero el calorcito todavía se va a sentir durante el resto del día. Es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con la actualización. No le cambie. Muy buenas noches, son las 8:04 y la temperatura en Piedras Negras en los 21 grados centígrados. Echemos un vistazo a los cruces internacionales. El puente internacional número 1 está lleno de caseta a caseta. Tome paciencia, tenga bastante paciencia al ir a la vecina ciudad de Eagle Pass. El puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra, también presenta tráfico vehicular. Ambos cruces internacionales están llenos, así que piénselo dos veces si va a ir a los Estados Unidos, porque al inicio de esta semana, prácticamente del mes, el tercero del año, los puentes están llenos. Ya que hablamos de los cruces internacionales, hablemos del peso frente al dólar, la cotización en las distintas casas de cambio, la compra en 17,50 y a la venta en 18,15 es el tipo de cambio esta noche de marzo 2 del 2020, 8,5. Y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 21 grados centígrados. Agradezco su atención a este noticiero. Durante los próximos 55 minutos estaré con ustedes llevándole hasta la comodidad de su hogar toda la información que se ha generado hasta estos momentos, el decomiso, el tiroteo, el caso del coronavirus en San Antonio, el estado de emergencia que ha declarado el alcalde precisamente de aquella ciudad, dar un enlace precisamente hasta la ciudad de Álamo. Pero antes de eso, vamos con nuestro director editorial de periódico Zócalo en Piedras Negras, Francisco Liñán Delgadillo, que el día de hoy se presentó una situación de alarma en la nota roja, se registró un tiroteo.
Adelante, Francisco Liñán, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, te escuchamos. Pues buenas noches, Héctor Sergio, un saludo a la teleaudiencia en esta edición nocturna de Telesócalo. Comentarles los incidentes que ocurrieron esta tarde aquí en el sector de la colonia Hidalgo, Loma Bonita, Santa Teresa y otros sectores acá, en parte de la avenida Martínez, aquí en Piedras Negras. Esta tarde se reportaron disparos de arma de fuego. Resulta que había un grupo de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía del Estado y también de la Policía de Acción y Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública en operativos luego del decomiso de 6 kilogramos de cristal en este sector. Fueron decomisados ahí en la colonia 28 de junio, pero buscaban un domicilio ahí sobre la colonia Hidalgo cuando fueron recibidos a balazos por un sujeto a bordo de un auto marca Kia de reciente modelo con placas del estado de California. Este incidente provocó una gran movilización de elementos de la Guardia Nacional, de la Sedena y también de la Fiscalía del Estado, además de otros grupos de la Secretaría de Seguridad Pública, para ubicar a los agresores. El auto fue localizado a unas 5 o 6 cuadras de donde ocurrió la agresión. El auto ya fue ubicado ahí en la colonia Esfuerzo Nacional, en donde se acordonaron varias calles para que llegaran los peritos de la Fiscalía. También, debido a esta movilización, se determinó el establecer filtros de revisión ahí en los accesos a los puentes internacionales, una calle antes, llegar a ambos puentes, tanto en la ruta fiscal del Puente 2 como en la calle Matamoros, entre Zaragoza e Hidalgo, en el puente número 1, donde la gente se sorprendió por los operativos policíacos. No se registraron personas lesionadas, pero aparentemente los agresores son de origen norteamericano, por eso la instalación de los filtros para evitar que escaparan a través de los puentes. También los vecinos de los sectores de Loma Bonita, Santa Teresa, Hidalgo, Vista Hermosa y el Tecnológico habían reportado escuchar estas detonaciones por la cercanía del el lugar. Debido a esto hubo informes por parte de la Fiscalía en este sentido para corroborar los operativos que ahí se realizaban. Aparentemente se tiene ya identificada la persona propietaria de este vehículo, es un residente de Estados Unidos, y las investigaciones continúan una vez que fue asegurada la unidad que fue localizada por elementos de la Guardia Nacional ahí en la calle Constitución y Plan de Ayutla en la colonia Esfuerzo Nacional. Estos disparos aparentemente lo realizaron los agresores con el intento de distraer la atención de los oficiales de la ley, quienes buscaban una narcocasa ahí en este sector, sobre la calle Venustiano Carranza y Monterrey, en donde se realizaban los operativos en proceso. Francisco, nos preguntan en el centro de mensajes que si hubo activación de código rojo al momento de registrarse estas detonaciones. No tuvimos este registro del código rojo, pero las corporaciones nos confirmaron el hecho de que había habido detonaciones y también que ya se tenía asegurado un vehículo, y como lo podemos ver en las imágenes, pues ahí está la prueba de este operativo, ¿no? También acá en los filtros, en los puentes internacionales, los cuales no son habituales aquí en Piedras Negras. Muy bien, Francisco, te agradezco mucho esta información de lo registrado esta tarde. Estamos pendientes del previo de Periódico Zócalo un poco más adelante. Gracias, Francisco. Muy buenas noches. Buenas noches, 8:09, temperatura en Piedras Negras, 21 grados centígrados. Hoy una nota que conmocionó a propios y extraños que gustan de ir a la ciudad de San Antonio, a la ciudad del Álamo, porque el centro comercial North Star Mall cerró sus puertas luego que un paciente con COVID-19 visitó las instalaciones. San Antonio fue declarado estado de emergencia por la posible propagación de este nuevo coronavirus. Esta es la información desde la ciudad del Álamo. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Jorge Núñez desde la ciudad de San Antonio, Texas, en donde hace unos momentos solamente, bueno, pues las autoridades han anunciado estado de emergencia en la ciudad de San Antonio. El alcalde de la ciudad del Álamo fue quien dijo esto, Ron Nirenberg. Por consiguiente, y bueno, pues ahora el centro comercial concurrido por muchos mexicanos, el North Star Mall, cerró sus puertas por 24 horas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, una persona que aparentemente salió de la base aérea Lackland, dada de alta,
le hicieron una tercera prueba y bueno, pues resultó positivo al coronavirus. Automáticamente volvieron a pedirle a esta persona que regresara para seguir en tratamiento en esta cuarentena, pero ahora por medidas de precaución el centro comercial Northstar Mall ha cerrado sus puertas 24 horas porque esta mujer vino el fin de semana y estuvo en diferentes lugares, en diferentes tiendas, y las autoridades ahora, bueno, pues están tratando de averiguar qué tanto contacto pudo tener con otras personas. Es lo que tenemos hasta el momento. Está vacío el centro comercial por primera vez en muchos años. Y bueno, pues que continuemos nosotros con la información. Tan pronto sepamos algo más, algo nuevo que diga la ciudad de El Álamo, obviamente se lo haremos saber. Desde San Antonio, Jorge Núñez. Gracias, Jorge Núñez. Desde San Antonio, pues ahí está, 24 horas estará cerrado el Northstar Mall ante pues este posible caso de coronavirus que convivió precisamente con mucha gente, tuvo contacto y obviamente son medidas preventivas. ¿Qué estamos haciendo acá en Coahuila? El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la reunión del Plan Estatal de Atención al COVID-19 en Torreón, donde este fin de semana se informó de un caso positivo de coronavirus. En esta reunión estuvieron representantes de salud, educación, seguridad, del área empresarial y restaurantera de la región Laguna, con el objetivo de revisar la coordinación interinstitucional, vigilancia epidemiológica y por laboratorio, atención médica, promoción a la salud y modelos de operación en los diversos sectores de la población. El mandatario estatal afirmó que este caso nos lleva a tomar acciones preventivas y es lo que tenemos que hacer todos dentro de nuestra labor, ya sea institucional como también social. El gobernador del estado invitó a los coahuilenses a tomar medidas de autoprotección, que usted ya las conoce, lavarse las manos constantemente antes y después de cuidar a personas enfermas, de preparar alimentos, de comer, de ir al baño, cuando las manos estén visiblemente sucias, cuando se toque animales o residuos de estos, al momento de toser o estornudar, cuando se dé un abrazo o un beso a personas que pudieran tener gripe, usar gel antibacterial en los negocios, en escuelas, en las iglesias, en casa, acudir al médico ante cualquier síntoma. Hubo varias personalidades que estuvieron precisamente con el gobernador el día de hoy. Esto es con el objetivo de replicar las acciones acordadas en la reunión interinstitucional de salud encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme en la región Laguna. El secretario de gobierno José María Fraustro Siller encabezó la reunión con alcaldes de la región sureste de Coahuila, directores de hospitales y cámaras empresariales para revisar y tomar las medidas necesarias en relación con el caso del COVID-19. Con esta reunión de alcaldes estuvieron representantes de salud, educación, seguridad, cámaras empresariales de toda la región sureste con el objetivo de revisar la coordinación interinstitucional. Fraustro Siller explicó que la principal estrategia es evitar que el coronavirus se propague. ¿Qué hacen acá en la región norte? ¿Qué hacen las autoridades de salud en Piedras Negras? La jurisdicción sanitaria capacita personal médico para atender casos del coronavirus. Con el objetivo de estar preparados para atender posibles contagios del COVID-19, el epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 1 impartió un taller de capacitación al personal de enfermería del Hospital General Salvador Chavarría. Fermín Pérez Ortiz detalló que en dicha reunión se les informó el protocolo de cómo atender a los pacientes con coronavirus y sobre todo las medidas de seguridad personal, entre ellas el uso correcto de los overoles de plástico desechables. El epidemiólogo señaló que todo el personal se encuentra preparado y listo para atender casos positivos del virus, ya que reiteró que Piedras Negras no está exento de recibir personas contagiadas ante un flujo constante de extranjeros a esta frontera. Y gran parte de este plan de acción es capacitar a nuestro personal que va a atender a esos pacientes. Entonces, el día de hoy se dio un taller, ya ellos están, tienen la información ya ofrecida por nosotros, y solamente es afinar la vestimenta del equipo de protección personal. Entonces, esta reunión fue más que nada es un taller para poder retroalimentarlos en cómo colocarse el equipo de protección personal, cómo usarlo, cómo atender al paciente, cómo quitárselo para no contaminarse y no puedan llevar este virus a otras áreas o a su casa. Pérez Ortiz exhortó a la población a intensificar el lavado de manos, a lavar todas las superficies con las que se realiza un contacto constante, ya que el virus puede sobrevivir hasta 6 horas en lugares fijos. También desestimó el uso del cubrebocas como medida de prevención en personas sanas, ya que estos son para pacientes enfermos o quienes tienen contacto con ellos, como son los médicos y enfermeros.
pudiéramos tener contaminación de los objetos que están en nuestros alrededores. Entonces el virus puede sobrevivir en las superficies hasta 6 horas. Entonces por eso es importante que estemos sanitizando nuestras áreas, ¿verdad?, de convivencia con un paciente ahí infectado para poder cortar la transmisión del virus. Entonces es bien importante eso, ¿verdad? No acudir a lugares concurridos cuando ya tengamos circulación del virus, ¿sí? El paciente enfermo es indicado a colocar un cubrebocas si tiene una infección respiratoria, que con el uso del cubrebocas adecuado podemos limitar un poco la transmisibilidad de infecciones respiratorias, tanto como coronavirus, influenza, gripes. Entonces el cubrebocas es para la persona que está realmente enferma. La gente sana, pues no es muy necesario, ¿verdad?, andar con su cubrebocas por todos lados. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Son las 8:16 y la temperatura en los 21 grados centígrados. Qué importante es el lavado de las manos. Es vital el lavado de manos para hacerle frente al coronavirus. Cosas tan básicas como el lavarse las manos. Si usted me escucha en casa, compre por favor jabón líquido. Evite para lavarse las manos el jabón de barra. Compre el jabón líquido, es el más recomendable. Hay que lavarse las manos en toda la palma, entre los dedos y por supuesto en los nudillos. Ahora mucha gente tiende a chocar los puños. Hay que lavarse las manos y tallarse en los nudillos, en las uñas y en las partes internas de nuestras manos. Antes y después de cada comida, antes y después de ir al baño, al momento de saludar a personas, traer un líquido o un gel antibacterial. Me queda claro que se ve un tanto extraño el lavarnos las manos después de saludar a alguien, pero el tema es de salud y es de un tema de salud pública. Es un tema no solamente que compete a nuestro municipio, sino es un tema que le está pegando a todo el mundo. Y cada quien, desde su trinchera, tendrá que hacer lo propio. Padres de familia, exhorten a sus hijos a que se laven constantemente las manos. Si estaban ustedes acostumbrados a lavarse las manos 2, 3, 4, 5, 6 veces al día, hay que triplicar la cantidad. Hay que lavarnos las manos constantemente. 8:18, hacemos una pausa. ¿Qué hace el Hospital Salvador Chavarría en el tema del coronavirus? De eso, cuando regresemos, no se vayan. Democracia es poder decidir. Es igualdad. Es la libertad de expresarte. Es no discriminación. Venimos de lejos y lo hemos logrado entre todas y todos. Las y los ciudadanos, cumplimos 30 años de construir con el INE la ruta de la democracia y la libertad. Contamos todas, contamos todos. INE. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. Cuando alguien impide que una mujer participe en las decisiones importantes, discrimina a todas las voces que representa. La democracia se ve afectada por la violencia política contra las mujeres en razón de género. Conoce el protocolo para prevenirla y sancionarla en INE.mx. Mi INE contribuye a que todas las voces escuchen, porque en nuestra democracia contamos todas, contamos todos. INE. La vieja política en Coahuila lleva más de 80 años mintiendo, engañando y empobreciendo a nuestro estado. La salud pública es un verdadero caos. Edificios bien pintados, pero sin médicos, sin funcionar, sin medicamentos y totalmente abandonados. ¿Hasta cuándo? Todos los estados gobernados por el PAN contamos con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano. Llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de Acción por México. Somos PAN. Amigas y amigos coahuilenses, estamos en el monumento de Francisco I. Madero, un revolucionario coahuilense que sentó las bases del México moderno. En el Partido de la Revolución Coahuilense luchamos por esos ideales, luchamos junto con los hombres y las mujeres trabajadoras, luchamos por tus problemas, por tus demandas, luchamos por un Coahuila próspero e incluyente. Partido de la Revolución Coahuilense,
no somos lo mismo. Ser priista, ¿qué significa? Formar parte de un equipo en donde cada persona, cada idea y cada esfuerzo importan. Significa trabajar con unidad, porque ahí es donde está nuestra mayor fortaleza. Significa apoyarnos unos a otros ante nuevos retos y formar lazos que permanecen. Ser priistas nos define. Somos PRI Coahuila. La vieja política en Coahuila lleva más de 80 años mintiendo, engañando y empobreciendo a nuestro estado. La salud pública es un verdadero caos. Edificios bien pintados, pero sin médicos, sin funcionar, sin medicamentos y totalmente abandonados. ¿Hasta cuándo? Todos los estados gobernados por el PAN contamos con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano. Llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de acción por México. Somos PAN. Son las 8 de la noche ya con 22 minutos. El Hospital Salvador Chavarría está haciendo lo propio en el tema del coronavirus y ellos ya habilitaron un área exclusiva para pacientes con este virus. El Hospital General Salvador Chavarría se encuentra instalando un área exclusiva para atender a posibles pacientes con coronavirus, la cual estará lista para entrar en funcionamiento a partir de este miércoles, medida que fue girada directamente por la Secretaría de Salud en el estado. Dicho espacio contará con equipo médico especializado para mantener aislado el virus y que no se propague a otras salas del hospital, con una capacidad de hasta 10 pacientes internados de manera simultánea, dijo Elba Rosario Tello Orduña. La directora del hospital explicó que no todo paciente con coronavirus tendrá que ser hospitalizado, dependerá del grado de salud en el que se encuentre, ya que también puede ser tratado en aislamiento domiciliario con monitoreo constante. Tello Orduña reiteró que los síntomas del coronavirus son similares a las de una infección respiratoria, entre los que están tos, fiebre, escurrimiento nasal, dolor de garganta, malestar general, etc. Es por ello que exhortó a la población que presente cualquier síntoma a no automedicarse y acudir inmediatamente con un médico para descartar cualquier posible contagio. Estamos contemplando aproximadamente 10 camas de hospitalización. Estamos hablando de que no todos los pacientes que cursen con el problema o la enfermedad de coronavirus requieren hospitalización, solo aquellos que cursen con una infección respiratoria grave, ¿verdad? Entonces, aquellos que requieran algún tipo de apoyo ventilatorio son los que estaríamos contemplando para hospitalizar. La mayoría de los pacientes pueden llevar a cabo un aislamiento domiciliario, ¿verdad? Mediante un monitoreo que se puede estar llevando ya sea vía telefónica o con visitas domiciliarias que es, supongo que van a estar coordinadas por las diferentes instituciones. La valoración, primero es una valoración médica, se le hacen cierto tipo de preguntas, se le explora al paciente, ¿verdad? Si reúne ciertos requisitos, nosotros le llamamos definición operacional, si cumple con ello, entonces es candidato para la realización de una prueba. Sin embargo, esta prueba pues no se realiza a todos los pacientes, son muestreos cada X número de pacientes. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. A pesar de tantas campañas que se han hecho para dar a conocer qué provoca el coronavirus y las medidas de prevención, lamentablemente hay mucha gente que dice desconocer el tema, que no conoce de dónde viene el coronavirus, cómo combatirlo o cómo de perdido lavarse las manos para evitar algún contagio. Increíble, pero cierto. Hoy nos fuimos a platicar con los nigropetenses de este tema. Vea lo que pasó. Tras al menos 5 casos confirmados de coronavirus en México, uno de ellos en Coahuila, la población nigropetense se encuentra informada al respecto y sobre las medidas de salud para evitar contagios, según lo reconocieron en un sondeo realizado por Grupo Zócalo. Desde jóvenes, adultos y personas mayores señalaron que principalmente están las medidas de higiene como lavarse las manos y evitar el saludo de mano o de beso con personas que presenten algún síntoma de enfermedad. Pues sí, usar el antibacterial y pues el uso de cubrebocas, el contacto con las personas de que si tosen o algo, pues tener la precaución de hacerlo con el codo y lavarse las manos diariamente y continuamente. Es de lavarse las manos, ¿verdad? Eso es lo que he oído que es lo que recomiendan, y pues evitar el acercarse a personas que tengan algún
síntoma de resfriado. Pues la recomendación que nos dan los médicos y todo eso es que no dejemos pasar cualquier síntoma, ¿verdad?, de una gripe o algo, y atendernos lo más pronto posible para evitar que se vaya a complicar, ¿verdad? Que estornudes y te tape la boca, ¿verdad?, con los estornudes, y pues comprar cubrebocas para prevenir contagios del coronavirus. Y es lavarte las manos continuamente, y cuando vayas al baño con gel antibacterial. Pues no, nomás lavarse uno bien las manos y todo eso. Siempre lavarse uno las manos para la higiene, de que pues todo lo que no he escuchado mucho nada, no he puesto mucha atención. Tenemos que cuidarnos, tenemos que tener mucha limpieza y pues las circunstancias de higiene que cada uno debe tener. Pero como cuáles, pues lavarse las manos, todas las veces que pueda lavarse las manos. Cuando se va a cocinar también hay que lavarse todo muy bien las manos, bañarse, el aseo es bien, bien primordial, ¿verdad? Aquí con los muchachos ya nos prohibieron que los saludáramos. De mano, nada, no, nada. Y pues nosotros estamos impuestos a que todos los muchachos nos saludaron aquí. Le digo, no, ya pásenle, pásenle, pásenle. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. 8:27, efectivamente, así debe de ser, evitar pues el contacto, ¿verdad? Y tratar simplemente de estar lavándonos las manos constantemente. Vamos a pasar a la nota roja. La semana pasada una mujer lesionó a su esposo de una cuchillada, salió libre. Sin embargo, esta mujer tenía delitos pendientes con la autoridad. Mire. Sandra Luz N., que lesionó de una cuchillada a su esposo Francisco Rubio Marín, de 44 años de edad, en hechos ocurridos en el interior de su vivienda situada en la calle Vicente Guerrero de la colonia Lázaro Cárdenas, se encontraba detenida por otro delito y se esperaba solicitar una orden de captura por las lesiones graves. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, informa sobre los hechos. Bueno, estaba asegurada una persona por el delito de amenazas, mas sin embargo, en conexidad o correlación en cuanto a las lesiones que se fueran infligidas a una persona que resultaba grave, se está integrando la carpeta de investigación, ¿verdad?, para determinar la participación y los motivos, y en su momento pues activar lo que es la jurisdicción respecto a este procedimiento. ¿El estado de salud de la persona? Tengo entendido que estaba grave, ¿verdad?, mas sin embargo ya estaba cuidados intensivos, más sin embargo, pues esperemos a ver cuál es la salud definitiva de esta persona. ¿Se necesitaría una orden de aprehensión en cuanto a...? Obviamente, como resultado de la carpeta, ¿verdad?, con esa o correlativa, obviamente se solicitó un mandamiento de captura por parte del órgano jurisdiccional. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8:28, escuche esta información que a continuación comparto con usted. Hoy detuvieron a un hombre, no con una, ni con 10, ni con 20, ni con 30, ni con 40, con 58 órdenes de arresto. Hoy por fin fue detenido. Agentes de la patrulla fronteriza que se encuentran en el punto de inspección de la carretera 57 detuvieron a un residente de esta frontera porque descubrieron que era buscado mediante una orden de arresto, pero que al verificar con la oficina del sheriff quedaron al descubierto 58 requerimientos activos dentro de esta zona por distintos delitos. Es un hombre de 46 años de edad que acumuló las órdenes de detención tras implicarse en una serie de actos criminales en esta región, dijo el sheriff Thomas Merber. Él se llama Martín Amado Medellín, de 46 años de edad. Lo curioso es que tenía como 58 órdenes de arresto aquí del condado de Maverick. Lo que pasa con esto es que cuando se arrestan a estas personas, salen bajo fianza, ¿verdad? Que la gente bien los saca, a los familiares o a los amigos. Y luego están pendientes de ir a corte, y las cortes se tardan mucho, es que se tardan un año o dos años. Y hay personas que salen para afuera, cometen otro crimen, entran para adentro, salen con fianza, y la corte todavía está pendiente, así es que tiene dos cortes, y así van, ¿verdad? Hay personas que se quejan conmigo, dicen, ¿por qué los dejan salir? Nosotros no los dejamos salir, sino aquí en Estados Unidos, esto que son fianzas para que salgan bajo fianza gentes para en lo que van a corte, ¿verdad? Pero hay personas que salen y toman otra desventaja y hacen crímenes, y como esta persona tenía 58 órdenes de arresto. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 8:30, vamos a información de última hora. Mario Enrique Alvarado Campos, adelante, te escuchamos y también te vemos.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches a todas las personas que están viendo en estos momentos Carchano el Bosque. Nos encontramos sobre la avenida Industrial, frente a una plaza comercial, y esta es una persona que acaba de ser atropellada. Responde al nombre de Roberto, trae una motocicleta, y bueno, en estos momentos los paramédicos de Cruz Roja le están brindando los primeros auxilios, ya que tiene, al parecer, hay algunas heridas en su pierna izquierda. La persona obviamente no se puede levantar del piso. Pues es información de última hora. Estamos viendo los paramédicos al hacerle ahí algunas maniobras de primeros auxilios. Los policías de asuntos viales también están llegando en estos precisos momentos, y bueno, pues es información de última hora, repito. Un joven de nombre Roberto, viste pantalón de mezclilla, suéter color celeste, y bueno, pues conducía esta motocicleta color rojo con negro, tipo Vento. El otro vehículo involucrado en este accidente vial, bueno, pues es un vehículo con placas del estado de Texas. Y bueno, quiero que veas el tremendo golpazo que tiene el vehículo, el perfecto. No chocó contra otro vehículo, chocó contra el motociclista. En un momento más, pues voy a tratar de conocer quién es el probable responsable de este accidente y también un poco más de datos al respecto de este, pues, accidente que se está presentando de última hora en las calles de Piedras Negras. Repito, estamos sobre la avenida Industrial y un joven de nombre Roberto, pues, es atropellado por un vehículo. Bueno, se ven involucrados en un percance vial. Mario, el joven que está precisamente en la banqueta, ¿está consciente, Mario? Sí, está consciente. De hecho, les está comentando su versión a los oficiales, y ya, pues, en este momento va a ser entablillado los paramédicos de Cruz Roja para brindar los primeros auxilios. Muy bien, pues ahí vemos este percance automovilístico. ¿Algo más que se haya registrado durante el día, Mario Enrique? Claro que sí. De hecho, esta tarde, en lo que es la zona centro de Piedras Negras, en el cruce de Abasolo y la calle Zaragoza, pues bastante fuerte accidente se presentó debido a que esta pick-up que estamos viendo en pantalla, una Ford F-150 color negro, la cual se desplazaba por la calle Zaragoza, bueno, pues no respeta el alto en el cruce de Abasolo en la zona centro, y bueno, provoca que un vehículo lo impacte en la parte posterior. Después de este primer impacto, choca contra un poste del municipio, y bueno, pues termina completamente destruida esta pick-up debido a que se le arrancó la llanta del fuerte accidente. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Eso sí, pues los daños materiales fueron casi de pérdida total de esta pick-up, y obviamente pues los daños que causó también a estas nuevas luminarias instaladas recientemente por el municipio, que como ya lo comentábamos en la tarde, son pues ahí algo costosas. Y ya para finalizar, hace escasos minutos, en el cruce de la calle Guerrero y también la calle Galeana, hubo un accidente, pero fíjate lo curioso aquí, por ejemplo, el accidente se dio porque estaba una persona robándole la batería a esta pick-up, perdón, a esta camioneta color blanco que estamos viendo en pantalla. Esta camioneta blanca estaba siendo robada, y el dueño de la vivienda, de la camioneta, perdón, se da cuenta, sale de su vivienda para tratar de perseguir a esta persona que se sube a otro vehículo, y cuando avanza, bueno, pues no hace con precaución, choca contra otro vehículo y termina impactando de nueva cuenta la camioneta de color blanco. Las autoridades pues montaron ahí un perímetro para tratar de localizar a esta persona que andaba robando y provocó estos dos accidentes, pero de momento no ha sido detenido. Esta información que se generó hace escasos minutos, más aparte esto que te estamos presentando en vivo en lo que es la avenida Industrial. Bueno, básicamente tres percances, y lamentablemente en este último caso no hubo detenidos. Gracias, Mario, por la información. Te deseo una excelente semana en espera de que no se incremente el número de accidentes. Buenas noches, vamos, Mario. Buenas noches. Gracias, buenas noches. 26 minutos y serán las 9 la temperatura en los 21 grados centígrados. Hacemos una pausa, y cuando regresemos de la pausa hablaremos de una persona que fue detenida con 2.5 kilos de metanfetaminas y también de una persona detenida en la colonia 28 de junio. Los detalles cuando regresemos. No se vaya.
Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplican restricciones. Porque una joya nunca falla, en Magenta Joyas encontrarás el regalo perfecto para esa persona especial. Magenta Joyas, una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de todos. Ya contamos con anillos de compromiso y plan de separado. Magenta Joyas. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas: ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción. Paseo de las Tinajas, número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Fiesta en el Aire 2020. Sábado 14 de marzo, Base Aérea Loveland de Del Río, Texas, presenta show aéreo con los Thunderbirds, Red Bull Air Force y mucho más. No te pierdas este gran espectáculo aéreo. La entrada es gratuita y las puertas se abren a partir de las 10 de la mañana. Acceso con mochilas y bolsas transparentes solamente. Ven a Merco y ahorra en esta Cuaresma. Aguacate Hass a $36.99 el kilo, plátano a $13.99 el kilo, pierna y muslo de pollo a $18.50 el kilo y filete de mojarra de granja a $59.99 el kilo. Vigencia del 28 de febrero al 2 de marzo. Aprovecha los superpreciazos de Cuaresma en Merco. Veintitrés minutos ya y serán las 9 de la noche. La temperatura estable son 20 grados centígrados. Hoy fue arrestada una persona que trataba de cruzar con 2.5 kilos de metanfetaminas. Un hombre fue detenido por elementos de aduana y protección fronteriza cuando lo descubrieron que intentaba cruzar a esta ciudad la cantidad de 2.5 kilos de metanfetamina ocultos en el auto que manejaba. La detención se efectuó luego de que un oficial canino percibió narcóticos, lo que derivó en una segunda revisión en la unidad, informó el sheriff Thomas Merber. Se llama Pablo de León y en esta persona también traía droga. Esto fue en el puente número 2. Cuando venía en su vehículo, era una 2008 Ford Edge, venía de México. El perro, el canine, alertó que traía algo adentro del mueble, ahí en el puente número 2. Lo revisaron y traía 5 paquetes de meth, de cristal, en la guantera, ¿verdad? De vehículo. Sí, lo arrestaron, se lo trajeron para acá, para Tumbles Detention Center, y también está pendiente para que lo magistren aquí en la tarde los jueces de paz. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 20 minutos y serán las 9 de la noche. Hablando precisamente de drogas, elementos de la Fiscalía General de Justicia decomisaron 6 kilos de cristal en un domicilio de la colonia ubicada en la 28 de junio. La droga fue puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Federal para que se lleven a cabo las investigaciones. No se hicieron detenciones en este caso, solamente la droga decomisada por parte de las autoridades policíacas. Estos hechos se registraron en la calle Río San Diego de la mencionada colonia cuando vigilaban los elementos. Repito, la fiscalía decomisó 6 kilos de cristal en un domicilio de la colonia 28 de junio. 20 y serán las 9. La fiscalía, hablando precisamente de esta autoridad, investiga el robo y daños cometidos a una escuela. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinosa Guía, dio a conocer que se viene investigando el robo y daños que se cometieron a la escuela secundaria Miguel Hidalgo de la colonia Bravo la madrugada del sábado por parte de un grupo de sujetos que encendieron un aula y robaron objetos.
Sí, se tomó conocimiento por parte de la Agencia de Investigación Criminal estos días, ¿verdad?, de un evento en el cual se ocasionaron daños a una escuela, en la colonia de Bravo. Se recopilan los datos más preliminares, en este caso las inspecciones criminalísticas, ¿verdad?, y estamos en espera de que se complemente con la denuncia por parte, en su caso sería el director, ¿verdad?, o representante legal de la Secretaría de Educación Pública aquí en este municipio. ¿Usted sabe si hay cámaras en dicho plantel? Es lo que estamos indagando, entrevistas sobre vecinos ahí próximos, ¿verdad?, y si hay cámaras ahí para analizar. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Bueno, hablando precisamente de esta escuela, las autoridades escolares le piden apoyo a todos los nigropetenses. Luego del robo, vandalismo e incluso incendio que sufrió este fin de semana a manos de sujetos desconocidos, la escuela secundaria Miguel Hidalgo y Costilla se vio en la necesidad de solicitar el apoyo de la comunidad en general, principalmente con material de limpieza. Así lo pidió el director del plantel, Alejandro Esquivel Alanís, quien detalló que el personal docente se encuentra analizando la forma en que podrán resanar los daños en infraestructura, así como las pérdidas materiales de la cafetería escolar y de dos bodegas de materiales. Entre lo robado están la mayoría de las herramientas de mantenimiento, como la cortadora de zacate, un compresor, un taladro, una sopladora, así como todos los artículos de limpieza para la escuela. Alejandro Esquivel solicitó el apoyo de asociaciones o personas que deseen ayudarlos con la donación de artículos como los mencionados, o para poder reparar lo más pronto posible los daños en infraestructura que sufrió la subestación eléctrica, paredes, puertas y ventanas. Las personas que deseen cooperar pueden acudir directamente a la secundaria, ubicada sobre las calles Centenario y Gómez Farías, o marcar al número celular 878-111-5096. Puertas, los marcos de las puertas las vencieron, ¿verdad?, las reventaron, ventanas quebradas también, daños sobre todo también a mobiliario. Sí, las paredes de ahí del lugar donde se quemó, ¿verdad?, todo eso, y la instalación eléctrica. Por eso también pues solicitamos ahí el apoyo, ¿verdad?, quien nos pudiera ayudar, ¿verdad?, ya sea con este tipo de materiales que hoy perdimos, los papel sanitario, toallas sanitarias, fabuloso, cloro, ¿verdad?, trapeadores, escobas, todo lo que es para enseres ahí de limpieza, ¿verdad?, si hay alguna empresa, algún... asociación civil que pudiera beneficiarnos con este donativo, se los agradecería mucho. Y echamos a andar todo lo que está de nuestra parte, ¿verdad? Pero sí nos da mucha tristeza y mucha impotencia que nuestro trabajo se vea ennegrecido por estas circunstancias. Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. 17 y serán las 9. Hoy, lamentablemente, enviaron a la fosa común a la persona que fue encontrada ahogada. Nadie la reclamó. La persona que fue localizada ahogada en un arroyo que desemboca el río Bravo sería enviada a la fosa común después de que no se lograra la identificación. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Juez Espinosa Eguía, informa sobre los hechos. Bueno, en días próximos pasados se tuvo conocimiento por parte de la Agencia de Investigación Criminal sobre una persona que muriera por asfixia por sumersión. Cercanamente a terrenos del río Bravo. Pues están tomando las fotografías respectivas, las inspecciones, ¿verdad?, para dejar determinada la identidad antropométrica. Y si en un momento dado, si llega una persona y lo reconozca, identifica, pues entregárselo, ¿verdad? Si no, pues vamos a esperar ahí los tiempos para que se remita, en este caso, a las voces comunes. ¿No hay reporte de personas desaparecidas? No, ha estado viniendo gente ahí de migrantes, gente que se encarga de darle apoyo a los migrantes, ¿verdad?, para ver si cotejan alguna identidad con algún conocido, pero no. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Es tiempo de hacer una pausa, la última del noticiero. Nosotros ya volvemos. Puede ser que justo ahorita no haya agua. Muy buenos días, señorita. Estoy sin agua. ¿Cómo? ¿Dos recibo yo? No puede ser. Es imposible, yo siempre pago a tiempo.
Mi ingeniero, ¿qué hay, ingeniero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, ingeniero? Ya liando, no me cortes ahorita. Lo que pasa es que ya son 2 meses de retraso. Sí, yo sé, estoy enterado que debo un par de facturas, pero ¿cómo le podemos hacer? Dime. Le puedes comentar a todos tus vecinos que paguen a tiempo su recibo de agua, ya que de ahí se le da mantenimiento a las alcantarillas, se factura y sobre todo lo más importante, se potabiliza el agua. No, es correcto, ustedes están aquí haciendo su trabajo, yo no quiero venir a molestarlos, una disculpa, yo me encargaré de mis recibos. Gracias, hasta luego. Paga tu recibo a tiempo y sé un usuario cumplido. CIMAS, estamos trabajando. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Ribeye Roll con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Ven a Merco. Y ahorra en esta cuaresma. Atún El Dorado en agua aceite a $8.99. Mayonesa Hellmann's reducida en grasa a $9.99. Aceite vegetal Cártamus a $20.50. Y galletas saladitas Gamesa a $24.99. Vigencia al 2 de marzo. Aprovecha los superpreciazos de cuaresma en Merco. Trece minutos ya y serán las 9:00 p.m. Vamos hasta Periódico Zócalo. Ahí en la redacción se encuentra mi compañero y amigo Francisco Liñán con información importante. El previo del periódico de mañana. Adelante, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Héctor Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna. Tenemos que comentarles parte de lo que preparamos en la edición impresa de Zócalo. Piedras Negras va a circular en unas horas más. El día de hoy inició allá en la Ciudad de México, el draft de médicos especialistas recién egresados en esta edición 2020, en donde se encuentra un bien presentado módulo de la Ciudad de Piedras Negras para captar 39 médicos que se requieren, médicos especialistas para los diferentes hospitales, pero principalmente para el Seguro Social. Hoy ya, esta noche, se han contratado a 2 especialistas ya firmados, uno de medicina interna y otro de medicina familiar. Y hay más de 70 interesados en ver si se deciden por Piedras Negras. Hay que comentar que se han destacado las ventajas de esta ciudad fronteriza, su planeación, el turismo médico, también los beneficios que se ofrecen a todos estos recién egresados médicos especialistas. Se buscan 39 diferentes especialidades como son dermatología, gastroenterología, geriatría, ginecología, de neuro, también de oftalmo, oncólogos y de radiodiagnóstico, además de 6 de urgencias y un traumatólogo. Toda la semana prácticamente estará este draft de médicos recién egresados y hay un buen interés por Piedras Negras. Ahí está una delegación. Seguramente esta semana estará por allá algunos días el alcalde Claudio Brett también para platicar ahí con algunos especialistas interesados en firmar por esta zona fronteriza. En otra información que sin duda le va a pegar mucho a quienes gustan de turistear allá en San Antonio, el día de hoy se declaró una emergencia por el coronavirus. Una mujer que había estado en cuarentena, que había sido liberada ya de la base aérea Lagnan, aparentemente visitó el North Star Mall, el mall este de la Bota Gigante, y estuvo en varios lugares por más de 2 horas, lo que ha provocado tanto que se declara una emergencia en estado de emergencia en la ciudad de San Antonio, pero además que se cierre el mall, North Star Mall, por 24 horas al menos. La mujer recorrió prácticamente todo el mall, pero estuvo en especial ahí en el área de comidas, en los restaurantes
en el food court que conocemos de ahí de San Antonio, también en tiendas importantes como Dillard's. Así es que si usted anduvo por allá en San Antonio, hay que tener mucha precaución porque, aunque las autoridades digan que es un riesgo bajo, la realidad que hemos visto ya es otra. Habrá que estar muy atentos para quienes gustan de ir allá al mall de San Antonio. Por supuesto que esta decisión que tomó el alcalde de San Antonio ya ha sido cuestionada también por el juez del condado de Béjar, quien también reclamó a las autoridades de salud encargadas de este tema a que ahora deben hacer triple examen de confirmación para poder liberar de ahí de la cuarentena a los que están por sospecha de coronavirus. Y otra información, este tema que comentábamos al inicio del noticiero, el día de hoy hubo un ataque a balazos a elementos de la Fiscalía y de la Policía de la Secretaría de Seguridad del Estado, ahí en la colonia Hidalgo, en un operativo antidrogas que habían decomisado temprano 6 kilos de cristal y buscaban una narcocasa. Fueron recibidos a balazos, sujetos a bordo de una auto Kia, los atacaron y dejaron abandonado el auto calles más adelante ya en la colonia Esfuerzo Nacional. El ataque ocurrió ahí en el cruce de Venustiano Carranza y Monterrey, en la colonia Hidalgo. Ya hubo operativos en los puentes internacionales, se tiene identificado al presunto agresor, aparentemente es una persona esquizofrénica que recientemente salió de un hospital psiquiátrico acá en Texas. Toda esta información, Héctor Sergio, y mucha más en la edición impresa de Zócalo, Piedras Negras, a circular en unas horas más. Gracias, Francisco, que tengas buenas noches. 8 minutos y serán ya las 9, 8 y las 9, la temperatura en los 20 grados centígrados. El día de hoy se dio a conocer una información que trasciende en la zona de tolerancia y es que un bar no cumplió con un compromiso y obviamente este bar fue sancionado. Resulta que en este bar, al que se le conoce como el infierno, tenía bailes exóticos, vea. A pesar de que la semana pasada el dueño del bar Inferno, ubicado en la zona de tolerancia, acudió a la presidencia municipal a aclarar que en el establecimiento no se ofrecía un espectáculo table dance, el viernes se ofrecieron dichos bailes. Así lo reconoció el jefe del cuerpo multidisciplinario de inspectores municipales, Jesús Gilberto Cruz Castañeda, quien agregó que les hicieron llegar un video del interior del lugar, donde evidencia que sí incurrieron en dicha irregularidad. Estableció que de acuerdo a los reportes que recibieron, los bailes exóticos no fueron toda la noche, sino a partir de las 2 de la mañana y por espacio de 20 minutos. Sin embargo, violaron las disposiciones del reglamento municipal. A eso, agregó Cruz Castañeda, hay que sumarle que en días pasados a través de redes sociales se promocionó el servicio de bailes. Incluso hasta se invitó a mujeres que quisieran realizarlos, lo que el propietario atribuyó a un error. Señaló que se habrán de revisar los hechos con el mismo dueño, así como con la superioridad, para determinar el monto de la multa a la que se hará acreedor el mencionado establecimiento. Sí, me hicieron llegar ahí un video, uno de mis muchachos, para donde se estaba viendo ese tipo de, vamos a llamarle table dance. Sabemos de antemano que no está permitido aquí en la ciudad. Ya se había yo platicado con el propietario de este lugar. Y habíamos llegado a un compromiso, nada más voy a verificar qué fue lo que pasó. Yo investigo como quiera desde la noche que ya están ellos abiertos y no se presentó ninguna situación de esta naturaleza. Al parecer fue unos 15, 20 minutos, alrededor de una media hora, nomás donde hubo esa escena y hasta ahí terminó. ¿Podría ser multado? Sí, se les debe aplicar una multa, pero lo voy a verificar bien. Cuál fue el horario que se tuvo al respecto, pero en lo que fue toda la noche no se tuvo ese tipo de situación. Sobre todo tomando en cuenta que habían tenido una plática con él y se había comprometido que eso no estaba pasando, ¿no? Sí, así es, él se comprometió, él manifiesta que siempre ha respetado los reglamentos de aquí de la ciudad y pues estamos en ese mismo tenor, por eso me extrañó que me hicieran llegar ese video y pues donde está pasando eso, pero lo vamos a verificar bien. Con imágenes de Francisco Casas para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Bueno, sí que se convirtió en un verdadero infierno. Estaba muy calientita la situación por aquellos rumbos. 8:55, el Cuerpo de Bomberos de Saltillo es el mejor de todo México. Así lo dijo Manolo Jiménez al entregar equipo de seguridad e inaugurar
la estación Poniente que lleva el nombre del señor Abel Sandoval Torres, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, afirmó que el cuerpo de bomberos de aquella ciudad es el mejor de todo el país. El alcalde afirmó que haber concretado este proyecto es una muestra del trabajo en equipo que en Saltillo hace la sociedad y el gobierno para beneficio de toda la población. 9:05 p.m. en aras de la transparencia, el diputado Emilio de Hoyos, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, propuso una reforma a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila a fin de ampliar el plazo para que los ayuntamientos puedan solventar observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado. El diputado explicó que la gran mayoría de las observaciones son de forma y no de fondo. 4 minutos para que sean ya las 9:00 p.m. Es tiempo de conocer el pronóstico del tiempo en la voz de Vivian Luna. -20 °C la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Durante esta noche, el termómetro desciende hasta marcar 16 grados. Mucho ojo porque durante la tarde-noche del día de mañana, martes, ingresa a la región norte de nuestro estado el sistema frontal número 42 en interacción con la tormenta invernal número 10 de la temporada. Esto trae consigo probabilidad de lluvia durante el día de mañana en un 40%. Se disipa la probabilidad de lluvia para el resto de la semana, pero las temperaturas mínimas estarían descendiendo alrededor de los 3 °C. Para este próximo viernes, la temperatura máxima marcaría casi los 30 grados. Un viernes muy caluroso, pero no se confíe porque amanece y anochece con temperaturas mínimas alrededor de los 9 grados. En la información del pronóstico del tiempo, les saludo con gusto desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Tres minutos y serán las 9:00. Nos vamos, se quedan en Tele Saltillo. Hay información importante. Que tenga usted muy buenas noches.